Las botas. Quitaos las botas. Arrojádmelas. Y ahora volved andando. Os servirá para aclararos las ideas. ¡Hambre! ¡Ten! ¡Ahora cómetelo, perro! Y da gracias al general que te da de comer. Recógelo con la boca. ¡Ah! Oh. ¡Quieto, Ralph! Soy yo quien decide quién ha de morir. Has aprendido a morder, ¿eh? Lástima que sea mudo y no sepa ladrar. Haber cambiado mucho para levantar el látigo contra un ragazzo. Johnny. Johnito. Hermano mío. Siendo inocente, he pasado en prisión 12 años. Alguien deberá pagarlo. Claro, Johnny, por supuesto. Oye, debemos brindar. Johnny, tú lo sabes. Tú la dejaste sola, le he dado mi nombre. Tuve que hacerlo, Johnny, tuve que hacerlo. Hiciste bien, Manuela. ¡Johnny! ¡Johnny! Jerry, Jerry, ya me he acostumbrado. Sufro más cuando te hacen daño a ti. ¿Comprendes? Oh, oh, oh.
hermano. Os he hecho lo que dijiste. Sí, es verdad. ¡Nos salvamos! ¡No! ¿Estás asustado? ¿Qué pasa? Nada, todo va bien. Solo que ahora te debo la vida. Y no me gusta tener deudas. Bastaría con que dijeras gracias. No pido mucho, ¿no te parece? ¡Cuidado! Ha estado a punto de matarte. Ahora estamos en paz. Había olvidado por completo cuán fácil es matar a un hombre en esta región. Extrañas palabras en un hombre que dispara como tú. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Johnny Liston. Yo soy Joanna Rogers, la hija de Edward. ¡Asesino! Ahí le tiene, juez. Cálmate. Termina de beber tu jerez y vámonos. Voy a tener que soportar la presencia del asesino de mi padre cada vez que salga de casa. Ha pagado por lo que hizo. Ahora es un hombre libre. ¿Ha pagado durmiendo durante 12 años en una celda? No lo creo. Nadie habla, ¿eh? Es como si fuera el dueño del pueblo. Nadie osa meterse con el hermano de Sartana.
Basta, Joana. Ven, vámonos. ¡Déjeme! ¿Has oído? Un whisky doble. No eres bienvenido a este pueblo. ¿Eres sordo? ¿O cobarde? ¿O solo sabes disparar por la espalda? ¡Prueba! Vamos. ¿No te decides? Busca a otro que te quiera matar. Si tanto interés tienes. Ya no hay recompensa por su cabeza. Pero lo mataré como homenaje. Vámonos, juez. He dicho que las pistolas no se llevan así. He regresado, mamá, para estar contigo. Yo no tengo necesidad de nadie. Si así fuese, tengo a Santana. Eso no te hace ningún bien. No necesito a nadie. Y menos a alguien como tú, que por haber matado a un hombre has pasado 12 años en la cárcel. Yo no maté a Edward Rogers. Lo sé. Se requiere valor para matar. Mira. Ahora todo es mío. Soy la dueña y señora, donde antes era solo una sierva. Esos de ahí fuera se apartan cuando paso yo. Y no se atreven siquiera ni a saludarme. Sartana mata a nuestros enemigos y tú los salvas. He visto a Manuela. Tu hermano no es como tú. Coge aquello que quiere. Eso ya lo has dicho. Es él. Parece un verdadero general. Te saludo, representante de la ley. Todos la respetan. Sheriff. Viva Sartana. No lo he oído, dilo más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Viva Sartana! Bien, Sheriff, brindemos por tu larga vida. Dos whiskies dobles. Ahora mismo, general. Dichoso tú, sheriff. ¿Estás aquí tranquilo, sin preocupaciones? A tu salud, sheriff. Y este a la mía.
visto, sheriff? Legítima defensa. Pero si ni siquiera se ha movido. Bien, sheriff, ¿con este cuántos son? 26. Vaya oficio. ¡Sacadlo de aquí, que lo vean todos! Lo que yo hago por vosotros. Os libero de la gente que solo mata por dinero. Por lo tanto, sed generosos con un pobre general que mantiene tantos soldados solo para defenderos. Nadie está obligado a dar, pero confío en vuestra conciencia. La has sudado. Me basta con una. La otra te la bebes a mi salud, ¿eh? Muy bien, Sartana. ¿Recuerdas cuando nosotros éramos como ese pobre desgraciado? Sir Lane, mis informadores me han dicho que ha hecho usted buenos negocios últimamente. No es cierto. No está bien explotar a esa pobre gente que contribuyen de corazón con lo que usted tiene. No es cristiano. Sartana, ¿pero qué hace? No querrá, yo puedo... Sartana, pero... Por favor, Sartana, piense. Sartana, yo no... En eso se ha convertido mi hermano. Él sabe lo que hace. Si lo ha matado, él sabrá por qué. Tú, continúa la ronda. Viene hacia aquí. $1,000 para la primera dama de Campos. La has arrancado del cuello de un cadáver. Te compadezco, hermano. Pero más pena me da esa pobre gente de ahí fuera que se dejan tiranizar por un payaso como tú. ¿No sois hermanos? Ha ha ha!
Déjala. He dicho que la dejes. Nos mira, Johnny. Mi hermano tiene la sangre caliente, pero no es malo. Hermano, si te place la hija del hombre que mataste, te la doy, pero a cambio de Manuela. ¡Adelante! ¡Yeah! 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 Otra vez. Nos está espiando. Deja que vaya a matarlo. Se cansará de seguirme. ¡Adelante! Que ya has hecho la cuestación. Es muy amable por tu parte ahorrarme tantas humillaciones. ¿Cómo puedo defenderos de los bandidos si me dais tan poco? Este mes no podemos daros más. La sequía y la arena destruyen nuestras plantaciones. La arena solo mata las plantaciones. ¡Baja, bastardo!
empieza a pedir. ¡Vamos! He dicho que no podemos dar más. Lo siento por ti, Jerry, pero debes enternecer a esta gente más que de costumbre. Hoy pedirás de rodillas. ¿Has oído qué ha dicho el general, eh? ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Da la vuelta! Veremos quién tiene el corazón tan duro como para no dar su óbolo. ¡Adelante, bastardo! Mis hombres tienen necesidad de desahogarse de vez en cuando. ¿Sabes dónde se gastan la paga? En las casas de placer. ¿De veras? Si no puedes pagar con dinero, tendrás que hacerlo con mercancía. ¡Toma! ¡Que Dios te maledica! No. Non si nomina il nome di Dio in vano. Lo dice la Bibbia. Ven aquí. El próximo será para ti, Sartana. ¡Johnny! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Sabes bien que nunca dispararás contra mí! ¡Vete, Sartana! Este pueblo está bajo mi protección. ¿Desde cuándo, Johnny? ¡Desde ahora! ¡Vete! ¿Qué esperas conseguir enfrentándote a mí? ¡He dicho que te largues! ¡Como quieras, Johnny! ¡Haré como tú dices! ¡Me voy! ¿Estás contento? Gracias, amigo. Haré que te arrepientas de haber nacido, bastardo. ¡Vámonos! Si chiama Jerry. Non può risponderti. Purtroppo è muto. Jerry. El hermano de Manuela. Puedes venir conmigo si quieres. Escuchad. Sartana os matará a los dos. ¿Por qué no le habéis matado ahora que podíais? No solo te arrepentirás tú, sino que esto nos lo hará pagar a todo el pueblo. Sartana irá por nosotros, no por vosotros. Nos iremos inmediatamente.
¿A dónde quieres llevarme, Jerry? Forjabas una venganza por ti solo, ¿verdad? Tienes en poca estima tu piel. Recuerdo cuando eras niño. Entonces hablabas. ¿Qué te pasó, Jerry? Trata de explicarme. ¡Patán! ¡Se han ido todos en este maldito pueblo! No, eres tú quien debe irse, Sartana. Ten cuidado, Johnny. Te estás pasando de la raya. No vuelvas nunca más por esta región. No siempre podré impedir a mis amigos que te maten. ¿Pero qué dices? ¡Bah, tus amigos! ¡Puedo destruir todo el pueblo! ¡Empezando por ti! Sartana, o dejarás la piel. ¡Vámonos de aquí! ¡Seguidme! Lo ha logrado. Sartana ha huido. Ya ha terminado. Muy bien. Dadle las gracias a Jerry. È stata sua l'idea dell'esplosivo. Ti sei fatto giocare da tuo fratello e da un bastardo muto.
ucci tua madre, e questo è il grande Sartana. La prossima vez le mataré. No, Sartana, no le matarás. Muchos de mis hombres han muerto en Wishville y sus compañeros quieren vengarse. Pero no lo he reconocido. Tal vez fuera un hombre de Sartán. Te repito que no he conseguido verle. Johnny, nosotros nada tenemos en contra de ti. Es verdad. Pero si Sartana nos encuentra aquí, conspirando, nos matará a todos. Te está matando a todos. No lo entendéis. Os exprimirá hasta el final. Os robará todo lo que tenéis. En Wishville están dispuestos a rebelarse si les ayudamos. ¿Qué quieres, que matemos a tu hermano, Johnny? No será necesario. Sartana es un insensato. Cuando nos vea unidos ya no se atreverá. En el pueblo no hay más de 30 hombres capaces de sostener un arma en la mano. Y cada hombre de Sartana vale por 10 de ellos. ¿Qué podemos hacer? Si fuera posible oponerse a Sartana, ya lo hubiéramos hecho. Eras más decidido hace 12 años cuando me condenaste por la muerte de Edward Rogers. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué os pasa a todos vosotros? ¿Por qué no habláis? Vete, Johnny. Esta gente tiene miedo y no se fía de ti. ¿Quieres provocar una matanza solo porque Sartana te ha robado a la mujer? Jack tiene razón. ¿Qué quieres de nosotros? Tienes que enfrentarte a tu hermano tú solo. Y esperemos que por fin os despedacéis mutuamente tú, Sartana, y esa vieja bruja que es tu madre. ¡A ver, muchacho! Lo que has dicho en el salón. Entonces habrás visto también lo que he hecho. Sí. Está bien, me gusta la violencia. ¿Qué más quieres? Hablarte. Si quieres es matarme, has elegido el momento adecuado. Estoy muy cansado. ¿Qué ocurrió en verdad con mi padre? Lo dije durante el proceso. Pero nadie me creyó. Dímelo a mí. Yo no soy el juez. Tu padre fue hallado muerto y el juez Wood encontró su bolsa en el pajar en donde yo dormía, detrás de los establos. Era la prueba que buscaban. Se reunieron en la iglesia y me condenaron a la horca. Fue Wood quien pronunció la sentencia. El resto lo conozco. Casualmente pasó un agente federal y te salvó la vida. Sí.
En la ciudad me hicieron un proceso regular. No estaban convencidos de mi culpabilidad. Tenían que elegir entre la libertad o la horca. Y se decidieron por el camino del medio. 12 años de cárcel, ¿me crees? Lo estoy intentando. Yo puedo ayudarte a ti y a todo el pueblo. Tengo amigos influyentes en Blackstone Hill. Gente que conocía a mi padre. Me escucharán. Olvídalo, Joanna. Esa gente tiene lo que se merece. ¿Qué has dejado entrar a ese hombre? Porque quería hablar con él. Le he llamado yo. El asesino de tu padre. Mañana iré a Blackstone Hill y usted me acompañará. Convenceremos a mis amigos para que escuchen a Johnny. Formaremos un frente único contra Sartana. ¿Está de acuerdo? Creo que vas a cometer un error, Joanna. Un grave error. ¿Me acompañará o no? No puedo dejarte ir sola. Con tanto bandido como hay por ahí. Gracias. Bien. Hasta mañana. Hola, Peter. Hola, Williams. Necesito munición para el Winchester. Cógela del estante. Ya sabes que no me gusta tocar eso. Contéstame, ¿por qué no te has hecho cocinero o pastor? Ya conoces a mi madre. Quiere que me ocupe del negocio y contra su voluntad nada puede hacerse. Ah, sí. Mamá Cole siempre ha llevado los pantalones en vuestra casa. Esa era también la opinión de mi padre, pero también él se equivocaba. Tiene buen aspecto, ¿eh? Y el mudo. Si Sartana se entera, pobres de nosotros, te hablo en contra de mis intereses. Adiós, Williams. Adiós, Peter. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Williams trata de decirte que puedes servirte tú mismo. Sí, desde luego, tú mismo. ¡Santo cielo! ¡Pueden explotar! ¿Quieres que volemos todos por los aires? ¿Toda esa dinamita para Sartana? A ese le bastaría con una sola bala que le disparara a un hombre valiente. ¡Alto, Jerry! ¡Alto! Williams está un poco nervioso, pero no quería ofenderte. ¡Cuidado, Mary! ¡Es dinamita! Jerry, te apreciamos, lo sabes, pero hay mujeres, niños. Y sobre todo ancianos. Jerry, yo no tengo miedo. Nunca lo he tenido, ni cuando era niña. ¿Recuerdas? Estúpido testarudo. ¿A dónde van los señores tan de mañana? ¿Sorprendida? No todo sale bien, siempre.
¿Todo va bien? Claro. Yo no soy como esos de ahí fuera. Cuando digo una cosa, la cumplo. Debieras haberte convencido hace tiempo. Bien. Tú, tráeme bebida. Sartana. Ahora vete. A no ser por mí, te hubiesen condenado hace 12 años. Ahora corres el mismo peligro. Si tu hermano logra reunir a todos los hombres del pueblo, estás perdido. Estaremos perdidos, juez. Tú también estás metido en esto. Estoy aquí para proteger mis intereses. Cuando Johnny se entere de que Joanna está aquí, vendrá a buscarla. Sí. Estás en lo cierto. Es tan estúpido que vendrá. Pero ¿quién irá a decírselo? Yo. Esta noche. De Campos. Whisky. Ya me encuentro mejor. ¿Qué ha pasado? Sartana ha raptado a Joanna Rogers. Veníamos hacia aquí. A mí me han soltado para que le diga a Johnny que si no va a entregarse, la matará. Dentro de 3 días. Maldito sea, Sartana. A mí solo me importa Joanna. Hay que advertir a Johnny. Alguien debe saber dónde está. No, juez. Aquí la gente no le quiere. No le hemos vuelto a ver. Tal vez yo les pueda ayudar. Johnny debe estar con Jerry. En ese caso solo hay que dar con Jerry. Con el mudo. Y si no está con él, podrá avisarle. Yo la acompañaré. No quiero que vaya sola. No, señor Foster. Sé dónde se encuentra Jerry, pero solo iremos el juez y yo. No quiero traicionar su secreto. Pero el juez está muy agotado y no se halla en condiciones de... No importa. Iré yo. Es necesario. Joanna está en peligro. Debo salvarla. Veníamos aquí cuando éramos niños. Un día me hizo jurar que este sería nuestro refugio y que nunca revelaríamos a nadie nuestro secreto por ninguna razón. ¿Puedo confiar en usted, verdad? Claro que sí. ¡Jerry! ¡Jerry! Mary, vámonos. Mantendrá el secreto. Sartana ha raptado a Joanna. Me ha encargado que te diga que si no te entregas a cambio de ella, la matará. Siempre buenas noticias, juez. Me están entrando ganas de hacerte callar durante un tiempo. Por mí puedes irte al infierno, Johnny. Pero si tienes corazón, no permitirás que tu hermano mate a Joanna. No la habría raptado si ella no hubiese querido ayudarte. Está bien, iremos juntos. ¿Qué pasa, Jerry? Ah, Sansón y todos los filisteos.
No es mala idea. No, Jerry, tú no. No es a ti a quien quiere mi hermano. Sí, es una trampa, lo sé. Como quieras. Eso es como una bomba. ¿Por qué he de ir yo? Para mayor tranquilidad mía. Así estoy seguro de que seré una sorpresa para Sartana. Acércate, juez. Siéntate. Eres un loco. Bastaría una chispa para... ¡Cállate! Bastaría una chispa. Hace 12 años bastó tu palabra para mandarme a la horca. Actué de buena fe. No, yo soy de buena fe. ¿Qué esperamos? La oscuridad. Si hemos de terminar en un gigantesco fuego de artificios, quiero el fondo adecuado. Con tu vida puedes hacer lo que quieras. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué? Me eres antipático. Vas a despertar a todos, juez. Bienvenido, Johnny. Mis hombres te han preparado una fiestecita para vengar a sus compañeros muertos en Wishville. Estoy convencido de que te gustará. Ah, hola, juez. ¿Ocurre algo? ¿Dónde está? Ah, sí, Joanna. ¡Ralph! ¡Tráela! Joanna, ¿qué ha pasado? No habrán... No, antes me mataría. ¡Soltadla! ¿Qué esperas para matarlo? Mi querido hermano John. Me limitaré a encerrarte en el subterráneo durante el resto de tu vida. ¿Sabes, Johnny? Es por nuestra madre. Así podrá venir a verte de vez en cuando. Y... ¿quién sabe? Cuando Ralph se haya hartado, tal vez te devuelva a tu gallinita. Cumple lo convenido, Sartana. Yo a cambio de Joanna. ¡Empecemos la fiesta, muchachos! ¡No, Sartana! ¡Meténlo! ¡Cumple lo convenido, Sartana! No estás en situación de exigir condiciones, Johnny. Tira el fusil y acabemos de una vez. Ya te lo he dicho. No te mataré. De acuerdo. Me has vencido. Me rindo. Pero soy un maldito testarudo. Y he decidido que me acompañes al infierno tú y todos los que te rodean. Será el fin de los hermanos Liston y de tu banda. ¡Apaga esa mecha! ¡He dicho que no te mataré! Cuidado, Ralph. Si disparas antes saltaremos por los aires. Dale un caballo a Joanna y déjala en libertad. ¡Rápido! ¡Dispones de pocos segundos! ¿A qué esperas, Sartana? ¿Quieres que nos mate a todos? Te quedan 10 segundos. 9. 8. 7. ¡Trae un caballo, rápido! ¡Vete, Joanna! ¡Rápido!
momento ha terminado tu carrera, hermano. Llevaoslo al subterráneo y encadenadlo. ¿Y Joana? La tendrás cuando quieras, si insistes. Nadie podrá impedírtelo ya. Dame algo para beber, Sartana. Lo necesito. Sí. Bebida. ¡Bebida para todos! ¡Maldito juez! También esta vez nos hemos salido con la nuestra. Momento en que no pude hacer nada. Estaba indefensa. Una noche entró en casa con sus hombres y me tomó por la fuerza. Estaba también Jerry. Era solo un chiquillo. Fue aquella noche cuando se quedó mudo. Si he seguido viviendo en este infierno, ha sido solo para consolarle. No, Manuela. La realidad es diferente de nuestros sueños de juventud. Tienes razón, Johnny. Una escena conmovedora. Levanta las manos, Johnny. Te enseñaré algo mucho peor que el odio, el miedo. ¡Quieto, Ra! Tenemos demasiadas cosas en común, hermano. No hay espacio para los dos en esta tierra. Ocúpate de él, Ralph, pero llévatelo lejos. No quiero oír los disparos. Yo le liquidaré. No, no podré. ¡Apártate! Así está bien. Un poco de paciencia. Hemos de llenarte de plomo lejos de las orejas demasiado sensibles del general. Temes que pueda escaparme, ¿eh? Sé demasiadas cosas de ti y no te librarías de la horca. Toma, Ralph. Ten cuidado. No te preocupes, juez. Vamos.
ha terminado. ¡Silencio! ¡Cállate! Amigo. Gracias, Jerry. ¿Has visto a Joanna? Vamos, antes de que Sartana se largue. Vamos, Jerry, rápido. La cabeza. Podemos arreglarlo todo fácilmente. Claro que podemos arreglarlo. ¡A caballo, malditos! ¿Creéis que os mantengo para que os rascáis la barriga? ¡Daos prisa! Antes de que se ponga el sol, quiero ver ríos de sangre. Momento para diplomacias, juez. ¿Qué piensas hacer ahora? Mientras tú intentas dar con tu hermano, yo disuadiré a los colonos de que se rebelen. Haz lo que te parezca. Al salir el sol, te juro que vivirán pocos para verlo. ¡Adelante! No podemos hacer nada. Matarán a Jerry. Le matarán. Está claro. Mamá Cole no le ha dado el permiso.
de minutos, precioso, si no nos... Tomadla, pero disparad al blanco. ¡Joana! ¡Joana! Juez. ¿Y Johnny? ¿Dónde está Johnny? Vada, ¿te creíste aquella farsa? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Sartana y Johnny son de la misma calaña. Los hermanos no se muerden entre ellos. Explíquese mejor. Inmediatamente. Esos dos siempre están de acuerdo, solo que emplean métodos diferentes para sacarnos dinero. Johnny ha hecho el fanfarrón para imponerse a Sartana. Y a ti te han engañado los dos. Eso es todo. ¿Y pensar que estaba dispuesto a darles las armas? Ya. Confío en que no estaréis dispuestos a pelear por ellos. O alguno es de otro parecer. Pero ahora, juez, ¿dónde está Johnny? Pues, no lo sé. Jerry. No tengo nada en contra tuyo, Johnny. Absolutamente nada. Nunca ha habido nada. Pero, ¿qué haces? No permitiré que me mates. Solo porque cumplí con mi deber hace 12 años. Mientes, juez. Tú estás de acuerdo con Sartana. Desde que me condenaste en su lugar por la muerte de Edward Rogers. ¡Este hombre está loco! ¡No sabe lo que dice! Acusaría a su madre si así le conviniera. Él reveló nuestros planes a Sartana. Él me ató cuando Sartana ordenó que me mataran. Niégalo si tienes valor. Mátame si quieres, Johnny. ¿Pero por qué me arrojas tanto barro? ¿A quién creéis? ¿A mí o a él? Vete ahora mismo, Johnny. Y no vuelvas nunca a Paston Hill. Pero tú me crees, Joanna. ¿Me crees? Como hace 12 años, recuerdas, juez. Sí, siempre te creen a ti, por lo que representas, por lo que aparentas. No, Jerry. Tú tienes a Mary. Quédate con ella. He dicho que no te necesito. No te quiero. Johnny. Es mejor así, Joanna. No era un hombre para ti. Johnny!
¿Qué queréis? Ronda. Detén a Sartana. Solo tú puedes conseguirlo. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos? ¿Qué te hemos hecho todos nosotros? ¡Salid de aquí! No tienes que escucharnos. Sartana está destruyendo todo el pueblo. ¿Es eso lo que pretende? Es que todavía no has completado tu despiadada venganza. Ya no tengo nada de qué vengarme en Campos. Yo aquí soy la dueña y señora. Aun cuando en vuestra estúpida soberbia pretendáis ignorarlo. Durante años me habéis tratado como a una criada. Pero cuando estáis en peligro, ¿a quién acudís? ¡A mí! ¡A mí! Tienes razón, Ronda. Te estamos necesitando. Te lo suplicamos. Sálvanos. Que sea de rodillas. Debéis pedírmelo de rodillas. Nos tienes a tus pies, Ronda. Pero por piedad, sálvanos. Levantaos, señores. ¡Nadie quiere tocarte! ¡Vete! ¡Deténlos! ¡O te mato! Está bien. Ahora eres una de ellos. Pero recuérdalo. Salvas Campos, pero pierdes un hijo. ¡Abrazo, Gil! ¡Ya! Y ha salvado el pueblo. Thank you.
mamá. Pistolas. No se llevan así. Mamá. Tenías razón, Johnny. Tu hermano es un asesino. Se ha ido a Blackstone Hill. No hables, mamá. No te canses. Para mí ya todo ha acabado. Ve. Deténlo. Detén a tu hermano. ¿Qué haces ahí, Williams? Estoy tomando el fresco. ¿Ya no estás en la tienda? No, he vendido todas las armas y mamá Cole me ha echado. Yo... en tu lugar no me reiría. ¿Por qué? Porque conozco a un hombre que no te tiene miedo. ¿Y por casualidad ese hombre eres tú? Tal vez. ¿Qué quieres, Arthur? Tengo el tributo preparado. No he venido para eso, Foster. ¿Dónde está Johnny? No lo sé. Me veré obligado a buscarle yo casa por casa. Y no podré evitar ciertos incidentes. Juez, tú que sabes hablar también, explícaselo. Johnny se ha ido. Lo hemos echado. Lo has expulsado, ¿eh? ¿O te has puesto de su parte? ¿Pero qué dices, Sartana? Ya sabes que yo... si no llego a venir, Johnny los hubiese levantado a todos en contra de ti. Pero... no, Sartana. No puedes hacer eso. No, a mí no, que siempre he sido tu amigo. No puedes hacerlo. ¡Abrí! ¡Abrí! Sartana, ¿qué vas a hacer? Estás en un error. Nunca te he traicionado. Siempre te he ayudado. ¡Abrí! Soy tu amigo. Sartana. Sartana, te lo ruego. Sartana, no lo hagas. No lo hagas. Te lo suplico. ¡Abre, Joana! ¡Abre! ¡Juegud! ¿Quién mató a mi padre? ¡Sartana! Johnny es inocente. Johnny tenía razón.
acuerdo. ¿Quieres que salde cuentas contigo? muchachos, el bastardo nos quiere matar a todos. Yo me ocuparé de él, Gerald. Quiero liquidarte con las manos. Hemos divertido bastante. Ahora basta.
¡Vamos de una vez, muchachos! ¡Fuego a discreción! Johnny, te buscaba. Quiero hacerte una proposición. ¿Por qué no bajas, Johnny? ¿Por qué no bajas del caballo y escuchas lo que tengo que decirte? Es importante, Johnny. Johnny, detente. ¿Hemos de pelearnos? Podríamos ser amigos, Johnny. Y si mis métodos no te placen, yo... He de matarte, Santana. ¿Pero qué dices, Johnny? ¿Recuerdas lo que solía decir siempre nuestra madre? Somos de la misma sangre. Nuestra madre ha muerto. Tú la has matado. Hermano.
No os acerquéis.